Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo capítulo más de Semilla 8. Estamos aquí en la nueva serie que tenemos en el canal. Si se perdieron el capítulo anterior, lo van a tener una anotación aquí en pantalla que les llevará directamente a ese video donde hicimos cosas increíbles, cosas bonitas que a ustedes les gustaron. Así que dicho esto, cabritas, vamos a comenzar de inmediato. Antes que nada, espero que les haya gustado los saluditos que les puse, al principio de este video. Y estamos aquí en el capítulo número 3 ya de Semilla 8, y como ven aquí he estado trabajando, preparando lo que sería el capítulo del día de hoy. Por acá tenemos cositas que he ido implementando. Puse lo mismo que tenía de este lado, les voy a indicar. Les voy a comentar muchas cosas interesantes del día de hoy. Por ahí está la casa que a mucha gente le gustó, la casa del pantano que nos quedó, yo creo que realmente increíble. Y con shaders, pues cambia. Entonces, como ve, le puse todo, absolutamente todo alrededor de las letras con piedra brillante, y también hice lo mismo del otro lado. Hice otro árbol este, pues gigante, del otro lado para que dé ese efecto, como les decía en el video anterior, como que lo estuviera sosteniendo este cartel inmenso, ¿no? Y desde abajo, pues como que sí da ese efecto. Es casi, casi igual el árbol, pero tiene sus grandes diferencias. Así que ese árbol está listo para cuando haga otra casita en el árbol, pero de momento lo vamos a dejar, todo este tema por aquí lo vamos a dejar de lado, porque en pantalla va a estar apareciendo un comentario que me mandó un querido suscriptor y me dijo que haga un castillo. Así que yo dije, buena idea, y qué mejor zona que esta para realizar ese castillo. Yo creo que está bastante bien, como ven. Pues he ido adelantando un poquito para que no se les haga tan pesado, aplanando, poniendo el mismo material y poniendo pues ya las dimensiones y más o menos la estructura base que va a tener nuestro castillo. Como ven, pues aquí pienso hacer lo que van a ver ustedes a continuación, que es todo simple. Vamos a comenzar a subir esto, ¿ok? Vamos a comenzar a subir esto mientras vamos conversando. Espero que se encuentren muy bien, cabritas. Gracias por las personas que esperan esta serie, por ustedes, chicos, que son los que solicitan más contenido de esta serie en el canal Semilla 8, que a mucha gente le ha gustado, otra tanta no, pero aquí no se puede complacer a todo el mundo, ¿ok? Así que mientras yo me sienta contento con lo que hago, mientras yo me sienta feliz, pues yo creo que eso se transmite y les gusta a ustedes también. Así que vamos a ir de inmediato. Me estoy haciendo cada vez un poquito más pro en lo que sería... Ah, la mierda, no conté cuántos bloques. Pero yo creo que ahí está bien, ¿eh? Hasta demasiado, yo creo. A ver, espérate, voy a hacer que se haga de día porque necesito que haya claridad. Yo creo que está hasta demasiado, porque esto vendría por aquí. No, yo creo que sí, está mucho, está demasiado. Así que vamos a bajar un poquito esto. Unos 3 bloques, tal vez. ¿Será? Ay, siempre me confundo. ¿Será unos 3 bloques? A ver, vamos a alejarnos. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a seguir rellenando esto rápidamente, cabritas. Vamos a rellenar rapidito esto. A ver, nos vamos a poner encima. Ay, no conté de nuevo, carajo. Tengo que contar para hacer las siguientes torres también lo mismo. A ver, estas serían las torres, ¿verdad? Así que vamos, ahora sí voy a contar. No importa, cuenten el último. Aquí no hace falta realmente que cuenten este. Y muchísimas gracias por el apoyo, como les digo. La verdad que un poquito... ¿Cómo les puedo decir? La verdad que confundido se podría llamar la palabra que describe lo que siento, porque lo que yo quería es que, o sea, haya un poquito más de apoyo en el canal, la verdad, pero a veces realmente cuando pienso que más la voy a romper es cuando más golpes o más decepciones me he llevado aquí en el canal, la verdad. Porque pienso que con esta serie, pienso que con este video, que a mi parecer, en mi criterio, pues ha salido muy bien, y a la hora de lo ahora no se dan los resultados. Como les decía también, pero bueno, vamos a pasar a cosas más interesantes, más alegres, que aquí ustedes vinieron a divertirse, bola de pajeros. Y como les decía, estuve intentando probar para que juegue un amigo, y la verdad que hay bastantes problemas, incluso hasta con el Hamachi. Bueno, el Hamachi en sí no es el problema. En sí es el Minecraft. O sea, el Minecraft en sí es el problema que nos está dando. Porque estuve probando con un amigo, con el Diablito. Saludos para él. Y pues, muy raro, muy raro porque... A ver, vamos a quitar esta lluvia. Muy raro porque en la versión 1.7... Ah, es otra de las cosas novedades que les quería comentar. Estoy en la versión 1.7.10. ¿Por qué?
Porque instalé varios mods. Entre esos tenemos, les voy a indicar, no creo que les indiqué. Aquí están, miren. Tenemos el mod Creatures para tener animalitos. Simplemente es para eso, nada más. Tenemos este Malicious Doors que agrega pues una gran cantidad de infinidad de puertas. Puertas infinitas, les podría decir. Poco a poco les iré indicando este mod. Este que ya lo teníamos, agregué también lo que sería el Bibliocraft, que también me parece que tiene cosas interesantes en el aspecto decorativo. ¿Qué más tenemos por aquí? El chisel también fue otra de las cosas que agregué, como ven por aquí. También tenemos el... ¿Cómo se llama este mod? Este mod se me va. Este es el Bibliocraft. No recuerdo cómo es este mod, pero bueno, no recuerdo el nombre. Se me va ahorita de las manos. No me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, instalé algunos mods. Algunos, como ven. También tenemos el CompsAlign. También instalé. Entonces, básicamente para que haya gente. Para que haya un poquito de... ¿Cómo se puede decir? Que no esté tan vacío el mundo, ¿verdad? Entonces, como siempre, en la versión 1.8, que es en la que yo inicié la serie. Y en la que quería hacer, por sus diferentes características y virtudes que nos brindaba al momento de hacer la serie, pues me tocó otra vez, como pasó en la serie anterior, regresarme a una versión anterior del Minecraft. Estamos en la 1.7.10, cosa que me ha traído bastantes problemas, y también es por eso que no he traído videito de esto, porque estaba intentando que todo salga como me gusta, pero a veces no. Entre unas y las otras cosas también actualicé mi computadora. Ahora sí voy a contar: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bloques. Perfecto, vamos con el siguiente. 23 bloques tenemos por aquí. Entonces, como les decía, a ver, vamos con este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Creo que era hasta aquí, ¿verdad? Sí, creo que era hasta aquí. Actualicé también lo que es mi computadora a Windows 10 y pues la verdad, también tuve unos pequeños inconvenientes. Nada serio, nada del otro mundo, la verdad. Y más o menos, no sé cuántos de ustedes ya se han actualizado el Windows 10, pero la verdad que a mí me gustó, me llevé una grata sorpresa, porque la verdad, para mí Windows 7, yo ya estaba bastante acostumbrado lo que es su modo de presentarte las ventanas, las opciones, las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cambiarte, como yo vi Windows 8, que todo el mundo decía que era una completa basura, pues yo dije Windows 10 de pronto es lo mismo. Pero no, no, cabritas, en realidad no fue así y me llevé una grata sorpresa. Así que ahorita estoy con Windows 10 y estoy contento, la verdad. La verdad, no les voy a mentir, estoy contento porque... está todo bien, hasta el momento no me falla nada, no me ha dado ningún tipo de error. Poco a poco se van saliendo las actualizaciones, tienen cosas increíbles, cosas que me gustaron mucho, a diferencia de Windows 7. Y yo creo que este Windows 10 tiene lo mejor del Windows 7 y Windows 8, ¿no? Entonces, por eso me gustó, la verdad, me gustó, me encantó. Y pues ya me cambié de sistema operativo para actualizarme un poquitín. Así que también he estado haciendo eso, un poquito de tiempo que me llevó a actualizar la computadora, volver a instalar los programas que yo utilizo para grabar, para renderizar, para editar, etcétera, etcétera, etcétera. Los drivers de la capturadora, que el micrófono, que la cámara. Entonces es un proceso en sí un poquito largo, pero necesario para que todas las cosas estén como nosotros queremos, como a mí me gusta. Me gusta tener mi computadora ordenada, a diferencia de otros amigos, diablo entre ellos. Puta, que tiene su computadora, parece un basurero, o sea, llena de cosas en el escritorio, cosas que instalan y después no las dan uso y se olvidan, o sea, y realmente eso hace que tu computadora se vuelva lenta. Yo a la mía solo le instalo exclusivamente lo necesario, ¿ok? Lo necesario y nada más, ¿ok? Nada más, o sea, no estoy instalando cada mamada.
Es más, le doy mantenimiento con el antivirus, la voy limpiando el disco. Hay unos truquitos para optimizar el rendimiento de nuestra computadora. Entonces, siempre, periódicamente, una vez a la semana, siempre lo estoy haciendo y por eso, pues, no tengo casi ningún tipo de inconvenientes ni problemas. Esto está quedando bonito. Elegí este material porque yo creo que va a tener un bonito contraste, perdón, con lo que vamos a hacer. Estos ladrillos vamos a utilizar después, estos de aquí, así que yo creo que va a dar un contraste bonito para nuestro castillo que nos pidió el amigo suscriptor, al cual le mando saludos y muchísimas gracias por el apoyo de esta serie. A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos eran? 23, ¿verdad? En total. Ay, esto tengo que subir. Oh, qué carajos. No sé si tengo que subir o no, pero lo vamos a hacer. Ahí estamos. De hecho, me parece que está un bloque más. Este, el de la derecha, me parece que está un bloque más de alto que el de la izquierda. O parece que está bien. Me da la sensación que sí, ¿eh? Este. Así que vamos a quitarlo. Me da la sensación que sí, que no es igual que la torre de la izquierda de la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí. Sí, señor. A ver, voy a contar. Porque quiero asegurarme y no cagar en las de allá. Voy a contar de nuevo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sí, señor, 23 de alto tiene todo esto. Así que vamos a quitar esto rapidito, 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 rapidito. Y nos vamos a seguir con las torres. Que eso es lo importante. El día de hoy quiero... Esta torre va a quedar muy épica, ¿eh? Ya van a ver el diseño. O sea, ahorita ustedes no ven forma, no ven nada. Pero esta va a quedar como incrustada en lo que sería la montaña y va a quedar muy bonita. Ya van a ver, ya van a ver. Ustedes tranquilos, confíen en mí. A ver, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahí estamos. Perfecto, y nos vamos para abajo y seguimos construyendo. Entonces, como les decía, pues de momento mi computadora me quedó como me gusta. La verdad, Windows 10 va a ir mejorando y con el tiempo yo creo que va a ser el Windows que todos queremos, la verdad, porque como les decía, conserva lo más bonito del Windows 7, su simplicidad, ese estilo, no sé, simple, sencillo que tiene que tener un sistema operativo para que nosotros tengamos una buena experiencia al momento de usarlo. Y también, pues, lo que sería en esta nueva era llena de aplicaciones, llena de gadgets, llena de cosas, atajos para nuestra computadora que nos traía pues el Windows 8. Entonces han fusionado, yo creo que la gente de Microsoft ha fusionado esos dos sistemas operativos. Windows 7 con Windows 8, resultado Windows 10. Así que me ha gustado, la verdad. Les recomiendo que se actualicen si todavía no lo han hecho. El Windows 10 está gratis todavía para los que tenían, por supuesto, el Windows 7 u 8 original en su computadora, en su laptop, etcétera. Pues no les va a costar nada, está gratis por un año. Así que es fácil. Igual si lo quieren ahí piratear, pues también es fácil, todo lo encuentran en YouTube. A ver, vamos a hacer de día, que esto se está poniendo. ¿Qué tiempo voy de grabación? 13 minutos ya y voy solamente aquí. Este capitulito lo vamos a hacer un poquito más largo porque si no, no van a ver nada. Y pues de aquí, de esta torre, pues ya me paso a hacer lo que sería un poco la estructura en sí del castillo. Porque si no, van a ver solamente la construcción de la torre. Y también les quiero comentar que estuve invitando un youtuber ecuatoriano. Un pana pues aquí de Ecuador también que sube Minecraft en su canal, Juan Chivox, que algunos lo conocen, algunos no lo conocen. Si no lo conocen, pues les recomiendo, sube también Minecraft, tiene un canal de tutoriales. Al pana también pues se le invitó aquí a la serie para que venga, pero la verdad que creo que estaba su agenda bastante complicada y pues me estuvo esperando como 3, 4 días, que le daba errores del Minecraft, que le crashaba y pues a la final no se hizo nada, la verdad, una pena porque yo de toda buena voluntad pues le invité, porque como dije y quisiera apoyar a la gente, no apoyar, sino que dar como que a conocer de pronto a la gente de mi país principalmente, o sea, enfocarme en la gente de mi país y así hacer patria, ¿verdad? Porque uno pues tiene que ser, ¿cómo se dice? Ayudar a sus semejantes y qué mejor que a mis amigos de Ecuador, de mi país. Pero bueno, no se dio, como les digo, me tuvo pendejeando como 3, 4 días
Y si y no se dio la situación, entonces yo como que, como siempre he dicho, mejor es hacer las cosas tú solo, así no dependes de nadie, ni que te queden mal, ni que es, que es y otro. Y porque no tengo mucho tiempo tampoco, pues no puedo estar dependiendo de nadie. Bueno, hecho esto, miren, así van a quedar las columnas. Van a quedar muy, muy bonitas. Ahí vamos a hacer esa de allá. Esa la haremos después porque es la más complicada. Tenemos que ir adaptándonos a la montaña. Y esta que está aquí, facilita, sencillita. Ahora, vengamos, venimos para acá. Voy a hacer lo que sería, pues, la entrada al castillo. El fuerte este que todo castillo que se respeta debe tener. Vamos a quitar todo esto. Las dimensiones más o menos las he hecho al ojo, ¿eh? No está aquí nada, ¿cómo se dice? Nada calculado. Las he hecho más o menos al ojo. Así que sepan disculpar si esto después no sale simétrico. Pero me gusta que sean originales mis construcciones. Aunque debo confesar que tampoco aquí voy a dármelas de arquitecto. Que sí he visto unos pequeños videillos por YouTube para más o menos tener una idea. O sea, una idea. Y en base a esa idea, pues ya le damos nuestro toque personal. Nuestro toque que tiene... Debe tener, pues yo creo, considero... A ver, espérate... Esto aquí, esto acá, perfecto. Debe tener, pues, una serie de Minecraft que sea un poquito original. Aunque no está nada mal ver un poquito de ideas ahí por YouTube. Ok, vamos a alzar esto. No sé cuánto alzar. No tiene que ser muy, ni muy alto ni muy bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con el de abajo, ¿verdad? Vamos a ver. Pues yo creo que está bastante bien, ¿eh? 10 de altura yo creo que está bastante bien. Sí, señor. Yo creo que está bastante bien. Estaba pensando, pero la verdad que yo sí soy para eso un poquito noob. Bueno, en general para Minecraft, lo que tiene que ver con Minecraft, soy bastante noob, diríamos. Estaba pensando en comenzar a manejar el Word Edit. Por ejemplo, con el Word Edit, pues ya estaría esto terminado. Todas estas paredes, estas columnas igual ya estarían todas terminadas y lo que hago, lo que he hecho pues hasta ahorita en 16 minutos pues ya estaría en 2 minutos como mucho, ya lo hubiéramos terminado. Pero la verdad que sí tienes que tener un poquito de conocimiento para el Word Edit. Estaba viendo videos por ahí para enterarme poco a poco y pues está interesante, ¿eh? Ese plugin, no es un mod. Si no estoy equivocado, y si estoy equivocado, pues me pueden corregir ahí en los comentarios, cabritas. Pero es un plugin que te ayuda bastante a lo que una serie de construcción, hacer construcciones como estas grandes, largas, pues con ese Word Edit las haces en un 2x3. Esta pared, por ejemplo, en 2 segundos ya estaría, porque simplemente son comandos y cosas por el estilo. Y ya está, ¿verdad? Pero bueno, no, todavía no me animo, todavía no me arriesgo a manejar ese tipo de cosillas. Y porque no sé bien, básicamente, ¿verdad? Porque no sé bien. A ver, vamos a hacer rapidito esta pared. Yo estoy que converso aquí con ustedes. Y pues la verdad, no me estoy concentrando en hacer lo que tengo que hacer. Vamos a ver cómo queda, ¿eh? Vamos a ir. Este castillo nos va a llevar algunos capítulos. También tienen que saber ustedes. Porque va a ser una construcción, yo creo que la primera de semilla 8, bastante grande. Un castillo bastante grande. Entonces nos va a llevar unos capítulos adicionales. Tal vez para el próximo lo haga en live stream, no lo sé. Dependiendo el apoyo que hay en este video. Es otra cosita que quería tocar. A ver, vamos a ver. A ver, venga. Sí. Sí. A esa altura está perfecta, miren. Y vamos a hacer esta primera pared, ¿ok? Lo que voy a necesitar serían slabs. ¿Dónde están? Perfecto. Y lo que quiero es vallas. Y madera. Yo creo que una madera bastante clarita. Estoy entre esta y la de roble. Esta es de abedul y la de roble. Vamos a ver cuál me queda mejor. Vamos a hacer esto. A continuación, ponemos así. Para que dé ese efecto. Ay, carajo. Que tienen los castillos, ¿verdad? Las fortalezas en sí. A ver. Vamos rapidín. Ok. Y como les decía, el siguiente capítulo, pues si hay apoyo en este video. ¿Y qué me refiero con apoyo? Que comenten, que me den ideas. Así como el suscriptor que me dijo, haz un castillo, por ejemplo. Bacán, porque así... Hay algo que no me convence, si saben. Y yo creo que es esto. Debería quitar esta. A ver, vamos a ver cómo queda. Si no me gusta, pues la cambiamos igual. A ver. Igual no me gusta.
No. Y si lo hago así. A ver. Espérate. Vamos a poner todavía esto de nuevo. Y apoyo en los comentarios. Recomendaciones que me quieran dar. Es que va a quedar igual, picuritas. O sea, te va a quedar exactamente igual. Hagas lo que hagas. Hola, puta madre. Chamangas. A ver. Aquí el diseño no lo tenía contemplado, pero más o menos lo que se me ocurre. A ver. Es que si lo hago así, lo hacemos así y así. Miren, yo creo que así va a quedar mejor. Así que vamos a quitar esto. Sí. Así me gusta. A ver, vamos a quitar rápidamente esto. Para que veamos cómo queda esta pared, que es la que tenemos que terminar el día de hoy. A ver. Sí, me gusta así. Ahí está mejor, ¿eh? Ahí está mejor. Entonces pondremos esto por aquí, así. Para que sea un diseño original, creado por nosotros. Porque para mí sería muy fácil copiarme uno de YouTube, pero no quiero eso. Así vamos haciendo nuestras cositas nosotros mismos. Y si ponemos algo como por aquí, no me va a dejar, ¿verdad? Miren. Ajá. Sí. Ahí. Vamos, picuritas. Un apoyo de likes estaría bien. Que lleguemos, que pasemos, yo que sé, los 50 likes. Que, o sea, si se ponen a pensar, nada les cuesta dejar un like. Sí, de hecho me gusta, miren cómo quedó. Y le podemos adornar con vallas esta parte como para que se haga, le dé un efecto. No, este iría por acá, por ejemplo. A ver, veamos qué tal queda. Solo ese pedacito. Sí, me gusta. Pero no, esta valla está muy como que muy... Pero aquí no, es que en esta versión, déjame ver. Ay, qué carajos. Claro, en esta versión no tengo las vallas de todos los colores. Y no sé si con el chisel puedo. A ver, déjenme ver. Está por aquí. Le cambia el color. No estoy seguro. Pero yo creo que no. No, de hecho no le cambia. Qué carajos. A ver, y si ponemos... A ver, déjenme ver. Esto va a ser a prueba y error, ¿eh? ¿No se une? ¿Es en serio? ¿No se une con esta? No, mire. Cosa que me puede favorecer. Porque lo podemos hacer así, 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 así. Perfecto. Ahí estamos. Y acá vendría esto. Sí, señor. Vamos a ver cómo queda. Si no lo vamos quitando, lo vamos arreglando en el camino. Pero no, de hecho me gusta, mire. Sí, me gusta. Perfecto, salió algo original. Entonces lo queríamos acá. Este sería el patrón que vamos a seguir hasta allá, ¿verdad? La torre, la columna, perfecto. ¿Cuánto vamos? 23 minutitos. Pero ¿cómo les parece? ¿Cómo les va gustando cómo queda? Entonces, ¿cómo les digo? A ver, me estoy liando un montón, como dicen los españoles. A ver, me estoy haciendo bolas, como diría un ecuatoriano, carajo. A ver, venga, yo creo que ahí está bien, ¿eh? Ya esto vamos a replicarlo acá. Acá, esta pared larga hasta acá, que sería como que la parte frontal del castillo. Subiríamos esto, subiríamos esta otra columna de acá, esta base también subiríamos hasta arriba. Esta va, pues, lo que sería incrustada en la montaña. Y aquí, justo aquí también, incrustada en la montaña, vendría en sí el castillo, ¿ok? Estos solamente son las protecciones que tienen los castillos. No se me va ahorita el nombre. Las murallas, se puede decir. Entonces, esto va totalmente cerrado. Y aquí también va a haber una mini torre, etcétera. Estas son las torres de vigilancia. Y en sí, el castillo vendría aquí incrustada en la montaña. ¿Qué les parece la idea, cabritas? Yo creo que va a quedar bastante bien. Yo creo que sí. Miren, de momento, cómo va quedando. Le vamos a ir dando forma poco a poco. Pero me gustó cómo quedó esto, ¿eh? Aquí haríamos una puerta gigante. Gigante, por ejemplo, no sé cuál será el centro. Pero aquí haríamos una puerta grande para que nos ayude. Por aquí, por ejemplo, ¿ok? Así que espero su apoyo, cabritas. Esta serie, como les dije en su principio,
Depende de ustedes. Si veo apoyo, si veo likes, si veo que comparten, que me siguen en las redes sociales, que en Twitter, que en Facebook, pues yo, encantado de la vida, les traigo para el próximo. En vez de que sea un capítulo grabado, pues lo hacemos en vivo, leyendo sus comentarios y todo. Pero tenemos que pasar mínimo, tenemos que pasar de los 50 likes en las primeras 48 horas, mínimo. Así que, mientras ustedes más apoyen, más tendremos de esta serie. La verdad, porque ahorita, créanme que estoy pasando por un momento difícil, un momento duro en mi vida. Y lo que me ayuda, lo que me distrae, lo que me saca adelante, pues son ustedes, el canal y hacer este tipo de cosas. Pero hay a veces disyuntivas que me hacen pensar en ya dejar totalmente y por completo YouTube. Y pues la verdad me pone un poquito deprimido y tristecida. Pero bueno, son cositas mías, son cosas que a ustedes no les interesa. Espero que tengan un bonito día, espero que les vaya muy bien. Un saludo para las mujeres, que el día de hoy es pues el Día Internacional de las Mujeres. Así que un saludo para todos ellas, un fuerte abrazo. Y nada más, cabritas, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y que cualquier cosa pues me pongan en la caja de comentarios, ok, nada más por el día de hoy, espero que les guste. Ya no vuelvo a repetir lo mismo y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamer del mundo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Adiós.